Hola, muy buenas. Bueno, estoy en la tienda de Origin y bueno, hace unos días se ha puesto ya en marcha la nueva suscripción mensual de Origin Access Premier. Y ya hice un vídeo hablando un poquito de ella cuando se anunció, pero bueno, vamos a verla un poquito más en detalle y a compararla un poquito con la suscripción Basic. ¿Vale? Eh, la suscripción Basic es como se llama ahora la, la suscripción que teníamos antes, la, que, lo que era Origin Access hasta ahora. ¿Vale? Simplemente pues ahora tenemos Dos opciones de suscripción o Basic o Premier. Y vamos bueno, vamos a verla un poquito. Eh... La Basic vale 4 euros al mes, 25 euros al año, la premier 15 euros al mes y 100 euros al año. Vale, bastante más cara, pero vamos a ver qué ofrece. Mm, bueno, por un lado tenemos contenido adicional incluido con los nuevos juegos de Electronic Arts. Esto quiere decir que los nuevos juegos que vayan a ir apareciendo y se vayan incorporando a la suscripción Premiere. Pues van a venir el juego completo. O sea, no solo el juego base, sino que también vendrá con los DLCs y eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso está bien. Pero realmente no es una gran diferencia entre la Basic y la Premiere, porque esos juegos no llegan a la Basic. Así es que, de momento, llegarán con el tiempo, pero de momento no. Así es que, bueno, está bien, ¿vale? Una cosa que yo critico siempre de este tipo de suscripciones era el tema de los DLCs, porque estábamos pagando una suscripción para no comprar el juego. Y luego. Si te gusta mucho el juego y quieres jugar un DLC, lo tengas que comprar. O sea, al final, aparte de pagar la suscripción, tendrás que pagar por el DLC. Y luego, si encima, dejas de pagar la suscripción, el juego te lo quitan y tú tienes ahí un DLC que has comprado y no te sirve para nada porque no tienes el juego base. ¿eh? ¿No? Entonces, bueno, está bien que lo pongan, pero lo tenían que haber hecho eh, también con los juegos que ya habían antes. O sea, no hacerlo solo ahora con los juegos nuevos. Vale, porque si jugamos, por ejemplo, a Mass Effect 3, por ejemplo... Está tanto en BASIC como en Premier y es igual, exactamente igual. Eh, los de Premier, si quieren jugar a un DLC de Mass Effect 3, pues van a tener que comprarlo, igual que los de BASIC. O sea, solo va, va a influir a los juegos nuevos o los juegos viejos en el que vayan incluyendo esa opción, que también lo pueden ir haciendo. ¿Vale? Pero de momento solo lo han hecho con un juego. O sea, que imagino que luego con el tiempo igual lo van haciendo con más juegos, pero de momento está así la cosa. Entonces, eso es algo que se va a notar más. Con el tiempo, ¿vale? Cuando ya muchos juegos de los que van saliendo nuevos ahora Pues ya no sean nuevos Ya tengan un año o dos y ya lleguen a la suscripción Basic, pues esa gente Que paga la suscripción Basic solo tendrá el juego base Y los que eh, Paguen la suscripción Premier pues tendrán el juego completo ¿No? Entonces Es una ventaja pero yo la veo A largo plazo, ¿vale? No, no a día de hoy tampoco le veo mucha, mucha Ventaja a ese apartado Bueno, por otro lado tenemos acceso anticipado a los próximos juegos eh, bueno, con Origin haces nos dejan probar los juegos mmm, unos días antes de la fecha de lanzamiento, ¿vale? Con la base vamos a poder probar 10 horas de juego, igual que antes, que está bastante bien, la verdad es que 10 horas me da tiempo de sobra para probar el juego y si te vez ahora no te interesa, incluso a pasarte algún juego, si, si te da prisa, ¿no? Y no es un juego muy largo. Y la, la suscripción premium, pues bueno, va a hacer lo mismo, solo que ya te da directamente el juego completo. Eh, bueno, aquí tampoco veo yo una gran diferencia de una suscripción y de otra, incluso lo veo un poco una tontería, porque en la base no te van a dar el juego nuevo, pues te están dejando probarlo, oye, pues bien, pero en la primera es que te lo van a dar el juego, pues entonces esto es lo único, es que te van a dar el juego cuatro o 5 días antes o cuatro o 5 días de eh, después, o sea que solo que te van a dar el juego un poco antes, unos días antes, realmente. Entonces, bueno, tampoco lo veo en un apartado demasiado interesante, pero bueno, pues ahí está. Eh, la colección de juegos, bueno, lo que viene a ser el catálogo Pues en base tenemos 123 juegos a día de hoy es decir, que esto sigue aumentando, este último me ha metido juegos Y en la Premier tenemos 130, solo hay 7 juegos de diferencia Para la diferencia de precio que hay parece mucho Pero bueno, lógicamente son juegos de, de novedad, que son los juegos más caros Y es lo, lo que nos quiere vender eh, con esta suscripción Premier El poder jugar a los juegos de novedad eh, imagino que con el tiempo pues va a seguir aumentando el catálogo de las dos suscripciones Pero imagino también que nunca va a haber una gran diferencia de catálogo entre una suscripción y de otra Vale, pues el que llegue a 15 juegos con el tiempo o algo así Pero no creo que vaya a haber nunca una, una gran diferencia Porque los juegos con el tiempo se supone que también van a ir llegando a BASIC Vale, conforme vayan pasando los mesecillos y los años Los juegos que vayan llegando a Premier con el tiempo también acabarán llegando a BASIC entonces simplemente habrá 10 juegos de diferencia, o 15, 20, como mucho. Eso sí, esa diferencia de 15 o 20 juegos serán todos juegos de novedad, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos el 10% de descuento en compra de Origin. Que bueno, pues está bien, pues te hacen un 10% de descuento que nunca viene mal, pero la verdad es que estamos pagando este tipo de suscripciones. La idea es tampoco. Es no comprar tampoco en la tienda cosas, ¿no? Y eh, cuando a lo que ya te van dando por la suscripción. Sobre todo por la Premiere, que si te van dando también las expansiones y esas cosas, pues menos vas a tener que tirar de comprarte cosas en la tienda. Pero bueno, ahí está. Un descuento, pues si algún día te. se si te a comprarte alguna expansión o algún juego. Pues bueno, pues. Pues ahí está. ese descuento que siempre viene bien. Y nada, vamos a bajar ahora un poquito hacia abajo. Vamos a ver. Eh, los juegos que hay. De diferencia en eh, estos siete juegos que juegos son vale y bueno pues a día de hoy son estos siete juegos que vemos aquí que bueno ya disponibles estos son los siete juegos que ya tenemos para premier que no están en origin access es eh, decir que los sim 4 sí que está en origin access basic simplemente lo que pasa es que este juego pues eh, ya lleva algunas expansiones incluidas vale, los este es el primer juego que los suscriptores de premier van a poder disfrutar con expansiones, que es los que tienen la opción Basic, no, ¿vale? Imagino que cuando salga FIFA 18, cuando lo metan en, en Basic, que será, imagino que pronto cuando salga FIFA 19, este pasará a ser de la suscripción Basic, pues pasará lo mismo, por los que tengan la Premiere, pues no tendrán lo de la, la actualización de esta, del FIFA World Cup. Y... Nada, pues estos son los que van a incluir en los próximos meses, o sea que ahora hay siete juegos de diferencia dentro de unos meses, pues habrán 10, vale. Pero bueno, y nada, de aquí abajo tenemos. Pues si tenéis curiosidad, pues podemos seguir bajando y ver todos los juegos que hay. Aquí ya son los 123 que están en la suscripción básica, vale. Que eh, bueno, lo dicho, siguen metiendo juegos todos los meses, vale. Que lo ha metido hace poco el Rime, la Su, el, eh, el Brutal, que también lo ha metido hace poco. Y bueno, esto también Pues va a seguir creciendo, vale. Y nada, pues poco más que comentar. Yo, mi opinión al respecto. Eh, esto es una cuestión personal, cada persona tiene que valorarlo, ver si le interesa o no le interesa, porque habrá mucha gente que no le interese pagar ninguna de las dos suscripciones. Y si te interesa pagar alguna de las suscripciones, pues, pues si es una persona que te compra juegos de novedad y dentro del catálogo de Arts, de pues hay juegos que si te gusta comprar juegos de novedad, pues sí si te puede interesar, es la opción de Premier. Ahora, si es una persona que tienes paciencia, que no tienes prisa para comprarte los juegos y prefieres esperarte a que bajen un poco de precio, pues a mí la suscripción de Basic me parece que tiene un precio excelente, la verdad, 25 euros a, al año, ¿vale? O sea, vale menos eh, dos meses de Basic que... No vale menos un, un año de Basic que dos meses de, de, de premier ¿no? Yo creo que es una suscripción muy, muy económica para lo que ofrece, pero bueno, lo he dicho, eh, depende un poco de los gustos de cada uno. Y nada, pues me despido aquí y nos vemos el próximo día en otro vídeo. Venga, hasta otra.